los indios quieren estar en la liguilla, necesitan ahora meter 3 goles. Y Guadalajara de esta manera estaría calificando a las finales. ¡Cómo llega Frías! La baja como Rudolf Nureyev y después la define sobre la marcha de zurda. ¡Espectacular! Se vuelve loco el guardameta, pero vea usted, la recepción es lo que vale. Y la definición es a lo Cabañas. Justamente sale el portero, traigo el defensa aquí a un lado y le sale aquí, en ribitas. Y otras veces pues se las traes al portero y ahí queda, ¿no? Pero ese día pues, salimos con la mano de Dios. Llega Frías, atención, Frías, atención, centro, Jiménez, gol. ¡Gol! Bueno, primero y fundamental está lo que hace Edwin Santibáñez. Cuando que festejo para aquí, dale, que festejo, vamos que todavía nos falta, vamos que todavía nos falta. Y lo sacó al Chino Jiménez y Maleno que estaba festejando por la tribuna. ¡Gol de Jiménez! ¡Otra vez Frías! ¡Va en cara sobre la marcha, línea de fondo, mete el centro! ¡Gol de Jiménez! Indios de Juárez, está un gol de eliminar al América. A las Chivas ya las mandó a su casa. No, bueno. Se quiere morir Paco Memo. La viene tocando Jiménez, el disparo. ¡Gol! ¡De los indios! ¡Milagro auténtico! ¡Un equipo de milagro como llora Eugui! ¡Los indios están en la liguilla! América toma la pista y se estrella absolutamente. Ahí está el calvo de oro que llega desde la banca. El Chino la vio de frente y le pegó bien, le pegó muy bien. Así está ganando Indios, se está metiendo a la liguilla. Así la define Jiménez. 3-1, Indios de Juárez. ¡Que viva Juan Gabriel, señor Medrano! Milagro en la frontera, señor Martinoli. Cuando un equipo tiene corazón, cuando un equipo tiene amor propio. El empuje de la gente fue determinante. De los jugadores que se han volcado y que de esa manera ha transmitido y la gente. La gente. El fútbol mexicano, en pocos estadios las Chivas se sienten visitantes, casi ninguno. En este no hay nadie que le vaya a las Chivas, todos son indios de Ciudad Juárez. Y que verdaderamente está en la liguilla, el América postera la feria, señor Medrano, porque aquí esto no es kermés. Aquí están los indios de Juárez, un equipo con un gran corazón.